Amigos televidentes, ¿qué tal? Un gusto poderlos saludar a través de nuestro programa Gestión Municipal, espacio informativo de la Municipalidad de Santa Elena que permite hacerles conocer a ustedes las actividades, acciones y gestiones del Gobierno Municipal de Santa Elena. A continuación, los invitamos a revisar los principales titulares del programa en el día de hoy. Bienvenidos. La provincia de Santa Elena celebró su quinto aniversario de provincialización con un tradicional desfile. Evento de la natilla más grande se realizó en la comuna Palmar. El CONCET realiza seminario sobre drogas dictado en la escuela 18 de agosto. Se inicia la campaña de recaudación Ponte al Día 2012. Nuevos barrios del cantón Santa Elena se integran al asfaltado de sus calles. Amigos televidentes, aquí iniciamos. La provincia de Santa Elena celebró su quinto aniversario de provincialización con el tradicional desfile que congregó a cientos de peninsulares, instituciones educativas, barriales, gremiales y comunales. Todos ellos rindieron homenaje a esta novel provincia. El alcalde fue parte de este evento cívico al celebrar la fecha histórica del 7 de noviembre, quien expresó su satisfacción por los logros alcanzados en todo este tiempo. Parece que hubiese sido ayer, cuando miles de personas luchamos incansablemente por nuestra independencia y desarrollo, teniendo como trinchera la histórica comuna Villingota. Hace 5 años, un 7 de noviembre, Santa Elena logró su libertad y hoy los santaelenenses celebramos aquella inolvidable fecha en la que con coraje y decisión le dimos a nuestra península su provincialización. Por esto los peninsulares disfrutamos del desfile cívico y militar al celebrar nuestro quinto año de provincialización. Autoridades, instituciones, funcionarios municipales, escuelas y colegios fueron partícipes de este evento. El alcalde Otto Vera fue uno de los principales que encabezó el desfile, expresando su alegría en estos 5 años de crecimiento, logro y trabajo. Hoy estamos recordando ese ahínco demostrado por cada uno de los ciudadanos de nuestra tierra, de Santa Elena, la libertad de Salinas, que lucharon con mucho amor, con mucha tenacidad, tanto aquí en las calles de la ciudad, como en Villingota, como en la ciudad de Quito. Creo que no nos hemos equivocado, los peninsulares se sienten las obras que hace tanto en los gobiernos locales por el incremento presupuestario que hemos sentido, sino que ahora tenemos una prefectura, es decir, otro gobierno seccional que está trabajando y de cerca, muy de cerca, el gobierno central a través de las diferentes direcciones provinciales. Yo creo que todos somos responsables, el gobierno central, el gobierno provincial y todos lo estamos haciendo, yo creo, de buena manera y eso se siente cada vez que hay actos de este tipo y la gente en las calles nos saluda, se aplaude, se felicita a todos los actores locales que estamos trabajando. Así que el compromiso es seguir trabajando y nosotros de nuestra parte inyectar toda la fe y la confianza para que nuestro pueblo siga tranquilo pensando que las cosas van por un camino. Asimismo, el prefecto ingeniero Patricio Cisneros hizo una remembranza del proceso de provincialización. Somos provincia en base al esfuerzo, a la fuganza, a la dedicación, al sacrificio de un pueblo peninsular que luchó y trabajó para que hoy esto sea una realidad, para que hoy podamos vivir y utilizar los frutos de ese trabajo y esfuerzo. Indudablemente que nos falta mucho por hacer, pero es innegable que en estos 5 años ya hemos avanzado mucho en cuanto a obras y también en cuanto a atención al peninsular que en otro momento, en otro tiempo no teníamos. De este modo los peninsulares rendimos homenaje a nuestra provincia. Santa Elena vivió el feriado de los fieles difuntos indiscutiblemente extraordinario. El mismo que dejó buenos resultados en la economía debido a la gran demanda turística que se da en esta fecha. Los centenares de turistas que visitaron nuestra provincia, en especial a nuestro cantón, fueron testigos presenciales de eventos tradicionales auspiciados por la Municipalidad de Santa Elena, entre ellos la exposición de la Mesa de Difuntos y el evento La Natilla Más Grande de la provincia de Santa Elena. Más detalles en la siguiente nota. Por el feriado de los difuntos, en la comuna Palmar se realizó el evento La Natilla Más Grande, en conjunto con Hemoturismo y la Asociación Caída del Sol, así como también la tradicional Mesa de los Difuntos, que año a año se realiza. En este evento se eligió la natilla más creativa y con esto se fomentó el turismo, ya que se dieron cita a personas de diferentes lugares para apreciar este evento. Los ganadores recibieron obsequios por el trabajo realizado.
De esta forma se sigue fomentando el turismo en nuestro cantón. Seguimos informando de los trabajos de reconformación y asfaltado de calles que se ejecuta en la cabecera cantonal de Santa Elena. Esto como parte de los 30 kilómetros en el plan vial de la municipalidad. Al momento, en el barrio Narcisa de Jesús, la maquinaria se encuentra realizando la excavación, desalojo y reconformación de las calles de este importante sector, mientras que en el barrio Amantes de Zumpa se realiza la imprimación de las calles. Todo esto mejorará las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. La empresa municipal de Vialidad Emuvial EP al momento se encuentra realizando trabajos de reconformación en el barrio Narcisa de Jesús. Aquí se realiza la excavación, desalojo y reconformación de las calles, acción que se realiza a este populoso sector barrial. ¿Cuántos años esto aquí estaba abandonado? Nunca habían hecho nada. Para nosotros esperamos mucho tiempo. La vez pasada le dije que habíamos esperado casi 40 años aquí para que nos arreglaran la calle. Con sus promesas que él hizo, él las está cumpliendo a cabalidad. Luego de estos trabajos se dará paso al asfaltado de las mismas. Algo que esperábamos hace tiempo. Bueno, por cuanto en tiempo de invierno se supone feo los carros. Bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero ya al estar esto adelantado es algo que nos da gusto a todos como ciudadanos y beneficia a todos. Quienes viven en estos sectores se muestran muy contentos y agradecidos con la gestión que el Cabildo Santaelenense viene desarrollando en este y todos los sectores rurales del cantón. Estoy contento más que nada todo porque el barrio está contento porque nos están arreglando todas las calles. Otra de las comunas donde se ejecuta una relevante obra municipal es el muy conocido y bello balneario Olón, donde al momento se continúa construyendo el parque lineal en la calle principal frente a la playa. Una obra que favorece al sector turístico de la comuna y que tiene muy contenta a la ciudadanía. A continuación veamos una nota respecto a este tema. La comuna Olón es por naturaleza hermosa y cautivadora, poseedora de un paisaje inigualable y de gente amable, trabajadora y emprendedora, que se ha forjado un presente digno. El turismo en este sector es la principal fuente de ingreso económico, por lo que el gobierno cantonal de Santa Elena ha dispuesto a impulsar este recurso con la ejecución del parque lineal de la calle del Malecón de la comuna. Agradezco aquí al ingeniero Otto Vera que por lo menos la calle ya se va a ver bien bonita todo ahí para los turistas que llegan aquí a nuestro negocio. Va a mejorar. Claro, mejorando el turista, sí. Acción que avanza con la construcción de bordillos y aceras que posteriormente serán adoquinadas, además del asfaltado de la vía. La ciudadanía, principalmente los comerciantes, nos expresan sus expectativas con esta relevante obra. Sí, va a mejorar aquí el turismo aquí, a la gente, nuestro trabajo, todo va a mejorar aquí. Es algo que nos beneficia a todos porque trabajamos aquí en mejora de la comunidad. Sí, agradecemos al alcalde por la obra que nos está haciendo. La Municipalidad de Santa Elena continúa con su plan vial rural. En esta ocasión realizamos una visita con nuestro equipo periodístico en la comuna Libertador Bolívar, donde la comunidad expresó satisfacción. Por los trabajos de reconformación de calles y posterior asfaltado de las mismas por parte de la municipalidad. Primero recibieron el alcantarillado como obra prioritaria que ha dado mejores condiciones de vida a la comunidad. Y hoy los moradores de la comuna Libertador Bolívar, atravesado, ven cristalizarse otro sueño. Como dicen ellos, nunca más pisar lodo. Ya no lo vamos a anudar los pies, pues, no ve que ya va a quedar bonita la calle. Recuerdan su pasado y mencionan jamás haber tenido lo que hoy los hace vivir dignamente, alcantarillado y calles asfaltadas. Los padres de familia cuando se lo trasladan a los niños a las escuelas, tenían que llevarlo cargando para que no se ensucien los zapatos, tampoco se lo dañen los zapatos. Agradecen además a su alcalde por preocuparse por ellos y atenderlos constantemente para conseguir el buen vivir que todo ciudadano anhela. Todo el pueblo, en una palabra, ya agradecido porque nunca habíamos pensado en esta hora, nunca pensábamos que esta hora había de llegar a alcanzar a ver a nosotros. Yo en mi edad que tengo, fíjense, estoy muy agradecido. Y seguimos agradeciendo al alcalde y estamos para apoyarlo otra vez porque él está haciendo muchas obras buenas por nosotros las comunas.
De este modo, en esta comuna se trabaja en la reconformación de las calles, las mismas que posteriormente serán asfaltadas. Son 5 años de provincialización, hecho histórico que congregó a hombres y mujeres de la hoy provincia de Santa Elena, Lor, en sus fiestas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Gestión Municipal. Sobre ruedas. El Gobierno Municipal de Santa Elena te invita a participar de la campaña de pago Ponte al Día 2012, condonando al 100% los intereses de los impuestos prediales, urbanos y rurales, y con el 85% de descuento en el valor actual real de tu terreno. Aprovecha esta oportunidad que te da la municipalidad y ponte al día. Además, con tu pago participas en el sorteo de un espectacular vehículo minivan completamente nuevo, para que recibas el 2013 sobre ruedas y 3 terrenos en Puerto Zumpa, sector Capaes. Ponte al día hasta el 31 de diciembre del 2012. Municipalidad de Santa Elena.